El gobierno nacional y estigmatizar y dieron su. Los recientes incendios en la Amazonía brasileña y boliviana han traído nuevamente a la discusión pública internacional el tema de hasta qué punto la Amazonía se puede considerar como un territorio internacionalizable o forma parte de la soberanía de los estados-nación eh, que tienen pues, acceso a esta parte de Sudamérica. En ese sentido, creo que es importante ubicar esta discusión en un ámbito un poquito más amplio que tiene que ver con la discusión sobre la humanidad. Si miramos desde el punto de vista del derecho internacional, ya hoy por hoy existe la figura de crímenes contra la humanidad. E igualmente existe la idea del patrimonio material e inmaterial de la humanidad en cabeza de la UNESCO, que nos están dando a entender que hay un sujeto abstracto y muy complejo llamado humanidad que nos ubica eh, como en un trastelón de esta discusión ahora bien, más allá de esto, que no compete directamente al tema medioambiental, se ha venido hablando en ciertos terrenos de que el medio ambiente, conjuntamente con la democracia y los derechos humanos, conforman bienes públicos globales o bienes públicos internacionales. aunque en sentido estricto no se podría afirmar que eso tenga hoy unas consecuencias en materia de hablar de unas normas jurídicas obligatorias para los estados que consideren como tal que eso significa internacionalizar un territorio sino que significa que debe haber unos espacios de cooperación reforzada entre los estados para poder eh, defender ciertos bienes públicos que se consideran globales incluidos en este caso el medio ambiente y por tanto la amazonía como parte del medio ambiente. ahora otro de los temas que se ha utilizado en esta discusión es el del de, llamado estatus internacional de la amazonía en el sentido de es un territorio que, por tratados internacionales, se considera que tiene un estatus internacional en cuanto tiene una soberanía compartida con fines investigativos por parte de algunos estados. Es obvio que la Amazonía hoy por hoy no tendría esa dimensión eh, ni se ha pensado en esos términos sobre la misma. Ahora bien, más allá de la discusión estrictamente jurídica eh, que acabo de ubicar, tenemos que constatar que la Amazonía se ha venido internacionalizando al menos de dos maneras, eh, si se quiere, informales. Por un lado, a través de la minería ilegal y a través de la, del contrabando de madera, eh, ciertas estructuras transnacionales han hecho una explotación de la Amazonía con la complicidad o no de agentes de Estado, que podríamos decir que hoy ya tiene a un sector de la Amazonía vinculada a una dinámica de globalización ilegal pero que funciona en relación con ciertos recursos. Y por el otro lado, a través de ciertos mecanismos de cooperación eh, bilateral agenciados por algunos países europeos, también podemos constatar que lo que se puede hacer o no con la Amazonía en relación con su uso en términos económicos está enmarcado por los límites que establecen algunas ayudas financieras y de otro tipo que buscan mantener la Amazonía como el llamado pulmón eh, del globo terráqueo. Entonces, para cerrar como el contexto general de esta discusión, eh, yo plantearía que eh, si bien hay una discusión sobre la humanidad, es obvio que hoy por hoy... El medio ambiente en general se puede considerar dentro del derecho blando internacional como un bien público internacional que conlleva algún nivel de cooperación entre los estados en el marco de sus soberanías, lo cual no significa que podamos hablar en sentido estricto de un estatus internacional de la Amazonía, pero a pesar de este entramado jurídico tenemos que constatar que ya a través de dinámicas fácticas se puede constatar que eh, al menos parcialmente la Amazonía está internacionalizada por la vía de ciertos tráficos ilegales e igualmente por la vía de cierta cooperación condicionada procedente de algunos países eh, europeos. Uno de los primeros y más evidentes escenarios que ya están relativamente claros es la tensión entre la soberanía estatal sobre dichos territorios versus ciertas eh, dinámicas transnacionales o globales, eh, independientemente de cómo las podamos llamar. De hecho, ya este cuadro está más o menos claro cuando se nos dice eh, la Amazonía forma parte del territorio nacional y eh, lo que plantean ciertos actores globales es una forma de imperialismo donde adicionalmente se nos sostiene que mientras Europa pudo explotar sus recursos naturales de una manera sistemática y sigue siendo una de las principales fuentes de calentamiento global, eh, la Amazonía eh, se busca conservar para efectos de que los países más ricos puedan mantener de cierta manera sus condiciones actuales. Entonces eso es un escenario que creo que está relativamente claro y decantado hoy por hoy. El segundo escenario, que sería un escenario relativamente ideal, es el escenario de fortalecer instrumentos del derecho internacional público más allá de los ya existentes. Como mencioné, hoy por hoy uno puede rastrear tratados de cooperación bilateral especialmente entre países que están, digamos, alrededor del Amazonas y que han tratado de establecer formalmente mecanismos de cooperación. Pero esos mecanismos de cooperación no han funcionado, entre otras cosas, porque los compromisos que se establecen son relativamente débiles, pero adicionalmente no cuenta con un respaldo institucional que permita evaluar y vehicular hasta qué punto se están cumpliendo o no los compromisos establecidos en tratados. Yo creo que debería pensarse, no solamente para la Amazonía, sino para otras zonas similares del mundo, en una institucionalización que inclusive sea más fuerte que lo que se pactó en el Acuerdo de París donde de una u otra manera hicieron algunos avances, pero creo que eh, como está hoy por hoy la situación con eh, cierto neopopulismo nacionalista, no sé si el contexto sea el más óptimo. Y el tercer y último escenario que visualizaría eh, en este contexto es el que ya se está visualizando de una especie de condicionalidad eh, por parte de ciertos países en relación con Brasil y con Bolivia, donde les plantean eh, si quieren libre comercio, pues tienen que conservar la Amazonía. Eh, si quieren eh, el apoyo para conservar la Amazonía, igualmente pues, podemos condicionar los préstamos o podemos condicionar nuestro papel en el Banco, en el banco Mundial o en el Fondo Monetario en relación con países como Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia. Creo que ese es uno de los terceros escenarios que se está visualizando y por lo, por lo, por lo que yo veo, eh, el primero y el tercero son los que hoy se visualizan. Eh, el segundo, que es el más ideal, lo veo como difícil, pero si uno quisiera hacer una síntesis de cómo está hoy por hoy, eh, la discusión eh, yo la podría esquematizar en esos tres ámbitos que acabo de eh, describir. De el gobierno nacional y estigmatizar y dieron su... thank